La película Los Otros, sí, claro, aunque hago este tema, aún no la he visto porque me da un poco de miedito, sí, pero sí he leído acerca de ella, y precisamente hay un álbum de fotos, sí, de fotografías post-mortem en el siglo XIX. ¿Algo más que se les venga a la mente cuando escuchan post-mortem o fotografía post-mortem? Preservar el recuerdo de alguien que ha muerto. Preservar el recuerdo de alguien que ha muerto. ¿Verdad? Entonces ya hablamos de el soporte, la fotografía, y para lo que sirve. Precisamente para guardar la memoria de alguien que ya no está, y que específicamente ha muerto, ¿sí? Es un proyecto italiano que se llama Capsula Mundi, que, bueno, está expuesto casi en una galería, porque aún el gobierno no les da autorización para empezar a realizarlo. Es enterrar a una persona en estas pequeñas cápsulas, y que se vaya degradando, y para darle vida a un árbol, ¿sí? La siguiente, la de arriba, es una fotografía de una ONG que se llama Now I Lay Me Down to Sleep. Después explicaré un poco más de eso. El anillo que ven allá arriba, ¿sí lo ven? Es un anillo con un pequeño cristal. Está hecho de cenizas, de cremación. Es una empresa, Eternima, que se dedica a utilizar las cenizas de cremación para preservar la memoria de estas personas que fallecieron, pero de otras formas. Hacen retratos con las cenizas, pueden guardar las cenizas de tu perro, incluso tienen como planes de viaje para que tú puedas enviar las cenizas al lugar donde quizás la persona que falleció haya querido que vayan, ¿sí? Y la de abajo es una pequeña urna que se llama Bios, y que, bueno, es similar a la primera, pero simplemente con las cenizas de cremación. Es para que simplemente lo entierres, y que con esas cenizas, la pequeña semilla, se vaya nutriendo para que generes un árbol, una nueva vida, ¿sí? Ahora, para volver específicamente al tema de fotografía post-mortem, la foto que está ahí arriba, de la ONG Now I Lay Me Down to Sleep, es la que está más cerca al tema que estamos tratando. ¿Ven quiénes están en la fotografía? ¿Sí? Es una pareja. Y en los brazos ellos tienen una bebé, ¿sí? Este proyecto trata precisamente de ayudar a los padres a superar la pérdida de los recién nacidos. Yo me enfocaba en lo post-mortem, como eso, como lo post-mortem. No específicamente como fotografía post-mortem, sino que generaliza un poco más el término. ¿Qué es lo post-mortem? ¿Alguien sabe qué significa post-mortem? ¿Sí? ¿Qué significa? Posterior a la muerte, después de la muerte, o sea, todo lo que se encuentra después de eso. Tanto sea la imagen del cadáver, como puede ser la ceremonia fúnebre, los ritos funerarios, que hasta el día de hoy se practican, ¿sí? En esas fotografías, lo que ven es un antecedente que yo propongo en el trabajo para hablar de la fotografía limeña del siglo XXI con el tema de lo postmortem. No sé si alguna vez han visto esa fotografía que está a mi mano derecha. ¿Sí? Es del diario La República, era un archivo de fotografías de la exhumación de los cadáveres de los periodistas que fueron asesinados en Cuchumatay. ¿Sí? Si ven, ahí hay unos cuerpos y están en unas bolsas negras, las mismas bolsas que utilizamos para sacar la basura. ¿Sí? En los años 80, las bolsas negras, estas de polietileno negro, se convirtieron en un símbolo dentro del arte para tratar imágenes acerca de la violencia y del cuerpo lacerado, del cuerpo victimado durante la época del terrorismo. Entonces muchos artistas las utilizaron. Hacia este lado hay una pintura, no es una fotografía, es una pintura que está tratando precisamente el mismo tema. Se basa en una de las fotografías de este archivo de la República. Nuestra concepción de cultura en el Perú, por ejemplo, la religión es uno de ellos. La fotografía que está hacia mi derecha, su izquierda, se llama La Asunción Accidentada. Ven que parece un cuerpo entre crucificado, ¿sí? Lleno de vendas, que está subiendo al cielo. Es una alusión a este recurso religioso, ¿no?
Y hacia el otro lado tienen a Freedom Martin, no sé si lo conocen, en una serie de fotografías que se llama Rosa Cordis, representando a Santa Rosa de Lima. Todo, de nuevamente dentro de esta obra un poco sadomasoquista, violenta, que es muy característica del arte que realizan ellos en esa época, precisamente en respuesta al contexto, ¿no? Roberto Huarcalla, él tiene una serie, varias series que están muy relacionadas. Una se llama La nave del olvido, en la carrera, y otra es esta, Continuum. No sé si el nombre también les pueda dar alguna noción de lo que trata. Él, por un hallazgo que realizó en un hospital, que era con pequeños frascos que contenían a fetos, ¿sí?, hizo una serie fotográfica y simuló con él mismo y sus familiares, su padre y sus hijos, una continuación de las edades o de las etapas de estos seres, que ya no eran seres vivos, sino que eran prácticamente estos objetos de gabinete científico, ¿sí? Los fetos que están ahí. ¿Han visto ya ustedes anteriormente dibujos de Juan Poma de Ayala? Sus ilustraciones son bastante conocidas, ¿sí? Él en sus libros, que es uno de los bastante, muy voluminoso, tiene una sección específicamente dedicada a entierros. En el primer párrafo dice que le pusieron los ojos y el rostro como si estuviera vivo y le vestían con ricas vestiduras. La fotografía del siglo XIX hace exactamente lo mismo. Entonces, hay una asociación bastante clara entre algo que ya se practicaba muchísimo tiempo antes, ¿sí?, siglos atrás, desde los siglos y probablemente mucho antes, con la fotografía del siglo XIX. ¿Sí? Y ese es uno de los ejemplos. Lo que está escrito en la cita de Guapa Poma de Ayala, sobre todo en la parte de abajo, dice: si es siendo pobre le hacen llevar mucha comida. Todas las manifestaciones que se dan precisamente en esos cementerios populares tienen una relación bastante directa al vestido sin gracia a Nina, ¿sí? Porque precisamente se trata de tratar al muerto, ¿no?, de cuidarlo como si estuviera vivo, y en esas fechas especiales como el Día de los Muertos o porque no salen familiares, no sé si alguno de ustedes en la fecha de que falleció algún familiar de ustedes van y le llevan flores, si alguien tiene la costumbre de dejarles comida o dejarles trago, algo que es muy común, esta es una práctica también milenaria en el Perú, ¿sí? Sí, Santa Rosa de Lima tiene su propio retrato post-mortem, así que ahí ya teníamos las imágenes de Juan Poma con los incas embalsamados, ya a punto de estar colocados en los nichos, ¿sí?, o puyos. Y aquí el retrato de una santa, porque ya ha pasado 2 siglos desde ese momento y no sé si se dan cuenta en la fotografía que está ahí. Esa foto tiene casi un tajo hecho por el tiempo en la cara, ¿sí?, de una niña que no parece que está muerta, ¿verdad? Yo estoy hablando, me creo que esa es una niña que había fallecido. Así, el otro lado tienen otra fotografía, un niño pequeño, que es del archivo Curret. Ya Enrique, bueno, que está ahí atrás, sabe explicarlo mucho mejor que yo. Trata específicamente el tema del siglo XIX. Gusto en presentar imágenes terribles, en presentar imágenes perversas, en presentar imágenes feas. Y que muchas veces en eso radica el gusto de las personas hacia el arte. Es como una especie de voyerismo, ¿sí? Eso de mirar esto terrible, que al final termina siendo una comunicación entre quien hizo la obra, el artista, y el espectador, a través de estas imágenes. ¿Sí? Ahora, ¿qué rayos tiene que ver esto con lo postmortem y lo muerte? ¿Sí? La idea, porque en realidad es el concepto del artista, de Diego Lama, es que la forma en la que ha sido hecho esto está muy asociado con un concepto freudiano, ¿sí?, de Sigmund Freud, que se llama la pulsión de muerte. Cuando estás de viaje por la carretera hacia el sur, también los ves, están muy cerca de nosotros, son como unas pequeñas capillitas que están puestas ahí precisamente porque ocurrió algún accidente trágico y alguien murió ahí, ¿sí? Ahora, él se dedicó a fotografiar todas estas capillitas, desde Tumbes hasta Tacna. Es un archivo enorme de fotografías, muy, muy buenas, de muy buena composición. Mario Silva, aparte de su obra, y esa es otra exposición, le llaman Neomoche, o sea, lo designan como Neomoche. No sé si han escuchado ustedes también del
Y esas dos imágenes están ahí, ahí abajo están los títulos, está Teda Vara, Bela Lugosi y Carol Burla. Me imagino que por aquí algunos ya lo reconocieron. Es como, son parte no sé cómo se dice, esencial de la estética que posteriormente se trabaja dentro de lo, iba a decir postmortem, de lo gótico, que está muy relacionado a la muerte, ¿sí? En este caso una película que me gustó mucho, no sé si ya la han visto, The Hunger o La Ansia, o El Ansia, perdón, con David Bowie, Susan Sarandon y Catherine Deneuve, creo, donde precisamente se vuelve a tratar el tema de la persistencia de la vida, pero a través de la muerte, ¿sí? Y es algo que influencia precisamente esta subcultura dentro de nuestra concepción.